Hola, buenas tardes. Ya me presentaron, mi nombre es Carmen Gloria, yo vengo de Punta Arenas, del Instituto Sagrada Familia. Eh, voy a compartir con ustedes eh, lo que conversamos en un grupo en relación a las carreras de... Ahí está el grupo, ¿no es cierto?, quienes lo constituyen, de distintas ciudades, como ustedes pueden ver. No los voy a nombrar a todos, ustedes los están mirando ahí, pero tenemos de hartas regiones, ciudades distintas, las mismas carreras, atención de enfermería y atención de párvulo con la oportunidad de haber puesto en común problemáticas que tenemos todos y que también hace bien escuchar que son inquietudes compartidas y por otro lado nutrirnos de la experiencia de cada uno. O sea, vamos con la idea de incorporar algunas cosas que se hacen en otros colegios, que a lo mejor nosotros no las tenemos integradas y en este intercambio surgieron como buenas posibilidades. Así que eso también se agradece de esta instancia. Respecto a las tres claves para articularse con la empresa, eh, nosotros teníamos una realidad diversa en relación a quienes tienen y no tienen CAE y vimos que es fundamental como la iniciativa número uno en el caso de no tenerlo constituirlo y potenciarlo. Y lo que viene a continuación son las iniciativas que cada colegio que tiene CAE ha eh, desarrollado con este grupo empresarial. La mayoría de las cosas que yo diga, por el momento en que me tocó intervenir, ustedes se van a dar cuenta que ya fueron dichas. De todas maneras las voy a mencionar para no dejar nada fuera. Bueno, el CAET involucra no cierto convenios específicos que consideran las prácticas preprácticas y algunas otras instancias de colaboración mutua. Entonces está esta firma de convenio formalizada. También hay colegios que a través del CAE han hecho la revisión conjunta de la malla curricular y las competencias profesionales y han nutrido su, su formación con el aporte de la mirada de la empresa. Otros colegios a través de esta asociación han logrado reunir recursos, han obtenido algunas pasantías, por ejemplo, profesores que van a la empresa, alumnos que van a la empresa en contexto distinto al de la práctica y algunas becas. También se mencionaba la necesidad de que por un lado nosotros estamos atrayendo la empresa al colegio, pero que es importante que como colegio nos estemos acercando constantemente a la empresa a conocer su realidad más allá de estas pasantías y estas experiencias particulares las técnicas que puedan ser eh, dictadas dentro del colegio por los profesionales de las empresas también es una experiencia que se visualiza como exitosa porque los alumnos tienen la oportunidad de conocer la realidad eh, del, eh, desde la mirada de la empresa del desempeño que ellos van a tener que desarrollar posteriormente que se une con lo anterior no es cierto talleres específicos por especialidad otra experiencia que se valoraba mucho es que en algunos cae están integrados los alumnos. Y decía la persona que lo mencionaba que eso tiene la fortaleza además que para la empresa cuando se habla de los la, de alumnos tiene un rostro, tiene un nombre y conocen sus inquietudes y tienen una actitud además más acogedora cuando los reciben. Esa sería la uno. La dos eh, mencionaban otras experiencias que están al margen de pertenecer o no al consejo asesor. Algunos colegios han hecho intercambio de servicios con empresas locales o cercanas. Y para eso lo que hacen es constantemente revisar ¿no es cierto? las oportunidades que el contexto les ofrece. Además, han, han conseguido en determinadas empresas auspicios para iniciativas particulares del colegio. Eso en general respecto a la pregunta 1. En relación a la educación superior, eh, bueno, nosotros escuchamos ayer ¿no es cierto? el testimonio del director de INACAP y aquí como que se ha insistido en que es importante lograr un reconocimiento de la formación inicial en los colegios TP a través de homologar los ramos, o sea que un niño que va a un colegio TP tenga un valor agregado respecto a alguien que va al instituto y proviene de un científico humanista. Y una experiencia que voy a compartir con ustedes que resultó muy atractiva que se menciona en este grupo es que existe un colegio que logró ese convenio no con los módulos pero sí con los tiempos de práctica les homologaron las prácticas entonces cuando entraron al instituto tenían esos tiempos ya realizados otros beneficios como el del tipo económico matrículas aranceles etcétera y además hablábamos de la necesidad de crear ciertas alianzas que involucren la inserción de nuestros jóvenes a la vida universitaria. Y hay experiencias, por ejemplo, que el segundo semestre de cuarto medio, o en otro, o en tercero, parece que también los alumnos tenían la oportunidad de recibir algunas clases en la universidad y vivir el ambiente universitario asistiendo a clases en tiempos esporádicos, dos veces en el semestre, y algunos tenían una experiencia que era permanente todas las semanas. Entonces, les le generaba un, un ambiente más amigable al año que les correspondiera ingresar a la universidad y por otro lado, estimula, porque es un ambiente conocido, al conocer la realidad, instituto profesional o universitaria, los alumnos se motivan mucho más de querer acceder. Nosotros pensamos que aquí en la definición de articularse discutimos bastante, pero decíamos que en el fondo el objetivo final es promover la continuidad de los estudios y que esa continuidad sea exitosa. Entonces, todas las iniciativas que estuvieran en esa línea tenían que ver con la articulación. Por último, eh, la idea innovadora es bastante ambiciosa y le voy a pedir a Marcela que ella tiene, tenía mucha energía en, en, en el grupo y mucha inquietud de que esto se hiciera realidad justamente por lo que les mencionaba anteriormente, que se si pudieran reconocer este, los módulos. Entonces ella nos va a contar en qué consistiría esto de acreditar calidad para los centros de formación profesional. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Marcela Concha, del Colegio María Reina Inmaculada de Isla de Maipo. Soy coordinadora técnica. Llevo 14 años trabajando en el área técnico profesional, asistente social, pero educadora de corazón, al igual que me imagino que todos ustedes. Hemos vivido muchos cambios en la educación técnica, unos más lentos y de verdad que a veces pareciera ser que sigue siendo lento. ¿Ya? Eh, ayer nos quedábamos con la idea de las articulaciones que eran un poco desarticulaciones y seguimos esperando que hayan cambios. Los cambios no vienen de un día para otro, pero hay que atreverse, hay que proponer y a veces también hay que ser pioneros. Dentro de eso, eh, hablábamos de que el aporte que ha hecho la Fundación a nuestros colegios durante todos estos años ha sido relevante. Eh, y de a poco ha ido juntándonos ¿no? y hay, hemos ido no es cierto cambiando algunas cosas, hemos ido creando redes y hemos ido también poniendo pisos cada vez un poco más altos. Eh, hoy día la situación nacional que tenemos nos provoca, es una coyuntura. ¿no? Tenemos nuevas bases curricular, curriculares y eso nos está también eh, colocando eh, a nosotros una prueba. Somos capaces, ¿no es cierto?, ahora con estas nuevas bases, con lo que se nos propone, también de proponer eh, y ser pioneros en estos cambios. Todos hemos hablado en mayor o menor manera de estas certificaciones de las competencias. Eh, algunos colegios hacen estas certificaciones en forma interna, pero resulta que al salir hacia afuera no tiene mucho valor. ¿ya? Y la verdad, también escuchábamos ayer lo de Chile Valora que también es importante, pero es hacia los trabajadores y nuestra propuesta va orientada en relación a esa área. Eh, nos hemos reunido, hay instancia podemos seguir conversando, trabajando por especialidad y proponemos, eh, y aquí está nuestro, nuestra propuesta, una certificación Fundación Arturo y la Raza, ¿vale? Ya que nos reúne a todos estos colegios, que de alguna manera podamos tener nosotros por especialidad eh, juntarnos, conversar, ponernos de acuerdo, que cada especialidad tenga ¿no cierto? Eh, ciertas competencias que sean comunes, ya, porque si nadie lo, lo está haciendo así como en forma constante, somos una institución que es fuerte. Entonces, pongámonos nosotros a trabajar para poder ser pionero en esta área y tener una certificación Fundación Ira que podría ser así como ECLE, que aquí hay un colegio que justamente lo tiene en forma interna, que es una evaluación de competencias laborales de especialidad. Atrevámonos, seamos, ¿no es cierto?, pioneros y empecemos a caminar un poco más rápido, porque se reían un poco, me gustaría, y esto es una cosa interna y personal, eh, que no pasaran 10 años más, 15 años más. Sin poder ver un cambio real, eh, cuanto, por lo menos a mí en lo personal, es lo que me queda para jubilar y me gustaría ver un cambio ya en la formación técnica profesional. Muchas gracias.